su día feliz, sí, que se la pase bien. Y gracias a Dios por que Dios la pase bien. Bueno, saluditos que quieras mandar, tíos que no podían venir, familia. ¿Alguien más? ¿Alguien que no? Por ahí. No, pues agradezco a todos que. Vengan a bailar. Bueno, todos cordialmente invitados, ¿verdad? Sí. Bueno, ya vamos para dónde va a ser el evento. Por ahí ahorita lo vamos a seguir. Ah, ¿dónde va a ser el evento? Mira más. Y vámonos por ahí. Ahí lo seguimos. Pues bueno, ahora sí que ya con Yamilet, aquí donde va a ser esa rica comida al estilo acá, pues estos rumbos de por acá de San Fernando, donde también por ahí se agrega lo que viene siendo puré de papa, cortadillo, y pues bueno, un sazón muy diferente allá por lo que viene siendo el altiplano tamaulipeco, pero muy rica la comida, muy diferente un sazón, y aquí llegando con ese hermoso vestido Yamilet, aquí lo que viene siendo en este muy tejido de Alfredo E. Bonfil de San Fernando, Tamaulipas. Pues bueno, aquí seguimos, esperemos disfrutar este video y arre porque se alcanza. Bueno, recordando que fue ahora sí esta rica comida aquí en casa, ahora sí que de la familia Ruela Martínez. Y pues ahí les mandamos un saludo a toda la familia que no pudo venir. Ahora sí que es familia de Yamilet. Y pues bueno, ahora sí que también saludos a la familia Torres Ruela, que también por ahí, ahora sí que pues son los que invitaron a esta bonita fiesta. Y recordando que por la noche van a estar los Tejanitos del Norte y los Corceles de Linares. Aquí seguimos, 15 años de Yamile. Y pues bueno, como vemos aquí todo en tono verde, ahora sí que hasta el pastel, todo bien adornadito en esta bonita mesa, donde es la mesa principal de Yamile. Totalmente adornado, acorde con una fiesta 100% vaquera, adornada con esos focos, ya recuerden que es en vísperas de Navidad. Y pues bueno, nuevamente por ahí saludando a toda la familia que no pudo venir, y pues después de esta bonita misa que fue Nuestra Señora de Guadalupe ahí en Alfredo E. Bonfil, pues contentos de estar en esta bonita fiesta de Yamilet. Los Tejanitos, oiga, ya está el equipo ya preparado, porque al rato también estarán ahí los Corceles de Linares. Ahora sí que una fiesta 100% para bailar. Como les decía, por aquí el pastel, mire, todo totalmente adornadito, con herraduras, con botas, por así acorde a esta bonita fiesta, en tono color verde, con dorado. Miren nomás.
Se antoja la mordida el pastel. Entonces, ¿cómo le haremos? ¿Cómo si y no puede faltar el snack, que ahora sí que tardan como unas 5 horas en ponerlo y en un minuto se acaba todo, señores. Pues a ver que nos alcanzamos por ahí. Miren más. Bombones, chicharrones, cacahuates, tamarindos, gomitas, de todo surtido este bonito snack. También con su acorde todo muy, muy vaquero. Mire la carretita. ¿Quién se llevaría esa carreta de adorno? ¿Quién se la llevaría? Y algo también muy acorde aquí, lo que viene siendo San Fernando, es ese tipo de sombrilla, que le digo sombrilla, no sé cómo se llama, que es muy adornadito, muy detalloso. Pero mire también, qué bonito quedó. Eso nunca lo habíamos visto más que acá en la zona de San Fernando, Tamaulipas. Pues este gran patio, este grandote donde va a ser esa bonita fiesta. Mire, ya todo adornado, acorde para la fiesta de Yamilet, color dorado. Mire, ya las letras de Yamilet, 15 años de Yamilet, apenas están poniendo, están colocando y el escenario casi listo, ya están acomodando por ahí las luces, donde por ahí está, se alcanza a ver el camión de los Tejanitos, una agrupación, pues ahora sí que anda con todo por allá, lo que viene siendo en esta área de San Fernando, Tamaulipas, los chambelanes. ¿Qué están haciendo? A ver, chambelanes, ¿qué están haciendo por ahí? Bueno, apoyando esta con la letra de Yamilet para que todo quede al 100%, aunque se viene el río o un poquito de agua, como queda, la fiesta continúa. Pues aquí estamos admirando nuevamente esta sombrilla y la cheve, no puede faltar la cheve ya. Miren, no, bueno, aquí es el agua dulce con agua, la comida, como les decía, esa comida rica que tiene puré, ya se me hizo agua en la boca, arrocito, puré de papa, cortadillo. La señora bonita sirviendo por acá, mire, cortadillo, ahí está el puré de papa. Un poco nos antoja, miren nomás, y bien surtido. Ese, por decir que tiene un sabor muy, muy rico ese asado. Como cortadillo, ya nunca pregunté, es cortadillo. Pues casado con adobo, algo así, con un poquito muy rico. Ya es la pena se sazona ahí con lo que viene siendo lo que es el puré papa. Mira, compadre, ponle a las chelas. Mire, colego yo el aguadero, bien lleno, con bastante hielo, aunque está frío, pero también el odias todas las chelas. Sí. Y bueno, agradecer a la familia que acompañó en este día muy especial a Yamilet en sus 15 años. Recordando que estamos por acá en Alfredo B. Bonfil de San Fernando, Tamaulipas. Les digo, se viene el suyecito. Y por aquí, ya saben, son tierras de campo donde se siembra. Ahí al fondo se ve. Es un terreno largo, grande. La mayor parte de la gente siembra sorgo por acá, estos rumbos. Pues mira, nomás, ahora sí que qué bonito que han arreglado aquí todo lo que viene siendo al estilo vaquero. Mira nomás, 15 años de Yami ya probando los sagrados alimentos.
perro callejero. Vengo a mis manos como llevo mi palo. Bueno, por ahí también ya están prendiendo las luces estarán engalanando también en la noche para que se vea más iluminada. Miren nomás cómo quedó, las luces prendidas por todo, todo lo que viene siendo esta bonita pues enramada al estilo por allá de San Fernando, Tamaulipas. Hasta las luces de Yamilet ya encendidas, ya colocadas, ya todas, ahora sí que iluminando esta bonita fiesta. Aquí ya miren nomás las, lo que vienen siendo las copas del brindis también, ya todo preparado para en un ratito más empezar con todo el protocolo. De por ahí viene el brindis, el vals, el regalo sorpresa. Y pues bueno, a pesar de inclemencias del clima, fresquecito, calientecita, pero ya se abrió el snack, eso sí, ya se abrió el snack. Ya todos a probar ese. Después de comer esta rica comida, pues un postrecito no cae nada mal. Thank you.
Y pues ahí llevan la fuente de chocolate. Cuidado, compadre, se le va a caer. Se atoró. Ahí queda, bueno, la fuente de chocolate. Ahora sí también no podía faltar. Porque los dulces ya volaron. Ahora es para las cerezas, para las uvas, para las fresas. Fresas, y pues bueno, aquí está el bar posando Yamilet para la foto. Ese bonito bar donde, bueno, para que toda la gente se deleite con esas ricas bebidas. Miren nomás cómo queda totalmente iluminado ya por ahí lo que viene siendo este bonita sombrilla, o ahora sí como tipo enramada, muy al estilo San Fernando Tamaulipas. Pero bueno, no se despegue, ahorita vamos a continuar en la otra parte donde viene el protocolo y el baile de 15 años de Yamilet, donde estarán los tejanitos y los corceles de Linares. Dios lo bendiga mucho y arre porque os alcanza. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.